hijo empezaron a llorar. Saludamos a Celestino Holguín, comisario de Tuxtepec, Guerrero. ¡Ánimo, paisano! Allá para Javier Rojas de San Luis Acatlán. Allá en Norte Carolina. ¡Ay, ya no!
Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos con hermanos, miembro de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Padre, Jesucristo, el Señor, estén siempre con ustedes. Ofrecemos a Dios esta Eucaristía a la Virgen María de Guadalupe. Estamos pidiendo por el niño José Armando Holguín Rojas. Pidamos por su salud, por su estudio, y para que esté sano, también por sus padrinos, Serafín, Artemio Cruz Bautista, Inés Bautista Santiago. Ofrecemos a Dios esta Eucaristía, para que el niño esté sano, para que Dios le dé el gusto por estudiar, que tenga vocación a las letras, que tenga ese gusto, ese deseo de superar, así como va creciendo poco a poquito, que él se vaya superando. También sus papás, que Dios les dé los medios para que apoyen a su hijo, por la familia, por todos ustedes aquí presentes. Cada quien reconoce su falta delante de Dios. Pido perdón a Dios de mis pecados, pero también por los pecados de todos ustedes. Sobre todo decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción.
por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre mi hijo, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios no por hoy tenga misericordia de nosotros, pero los pecados y nos lleve la vida eterna. Cantamos al Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Vamos a hacer nuestra oración. Oremos al Señor que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, asemejándonos a Él, merezcamos participar de la eterna redención. Con el Señor Jesucristo, Hijo y Rey, contigo en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar las lecturas. Primera lectura, carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les rogamos y nos exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene para agradar a Dios. Según aprendieron de nosotros, a mí de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro. Que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto y no dominado por la pasión. Como los paganos que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo, palabra de Dios. Vamos a responder al Salmo responsorial. Alegrémonos con el Señor. Alegrémonos con el Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra, cante de rocío el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Todos, alegrémonos con el Señor. Los montes repiten como será ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y su inmensa gloria, ven todos los pueblos, todos. Alegrémonos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegrémonos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Todos. Alegrémonos con el Señor. Cantamos el aleluya si con el fin. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las previsoras, en cambio, llevaban cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Es una para por José Armando Joaquín Rojas. Jesús, pues él es el Evangelio de él, porque lo dijo con sus propias palabras. Cristo es el Evangelio es Cristo. Y Cristo es leuturgo. Leuturgo quiere decir que celebra. Cuando va allá a ver a Lázaro, porque ya había muerto en el enterrado, pues él, Lázaro, salta y pues estaba celebrando ahí. Así le dijo que resucitó a Lázaro, resucitó al hijo único de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, por decir algo. Bueno, mucho más personas que él resucitó, los devolvió a la vida, ¿verdad? Por eso, Señor Jesús, le decimos que es un liturgo, ¿verdad? Liturgo del churque, ¿verdad? Que quiere decir que él es la persona que se celebra por excelencia, ¿verdad? Si celebramos una misa, es en memoria del Señor Jesucristo. Y bueno, pues hoy estamos, la lectura de hoy pues se trata de las 10 vírgenes, ¿verdad? El Señor, pues Jesús nos pone un ejemplo así. Dice que había 10 vírgenes, 5 eran previsoras y 5 no eran previsoras. Eran 10 que estaban esperando al esposo porque iban a entrar a un banquete de bodas. Y pues no sabían a qué hora iba a llegar el novio, que dijo el esposo, si a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a cualquier hora de la noche o de la madrugada. Y cuando alguien gritó: ya llegó el esposo, todas empezaron a preparar sus lámparas de aceite. Nosotros aquí antes se ocupaba el candil, bueno, aquí no, allá en mi tierra, ¿verdad? Allá el candilito era escrito por un candilito, si ¿sí, vamos a encontrar? Se le echaba petróleo, ¿no? Y petróleo era que se ponía. Se le echaba petróleo, pabilita, como un cirio, más o menos. Y pues así las aquellas 10 mujeres, 10 vírgenes, 5 tenían su frasco de aceite
y cinco, ¿no? Nomás tenían su lámpara, pero no tenían su traje de aceite. Y dice que les agarró los sueños, se durmieron, dicen ya. Las vírgenes que no habían permitido nada le dicen a las previsoras, tengan tantito aceite, no, dicen, no, porque si nosotras les damos aceite no va a alcanzar, no va a alcanzar ni para ustedes ni para nosotras. Así es que mejor vayan a comprar donde hay, ¿verdad? Y mientras las cinco pues se van con el esposo allá a la fiesta, ¿verdad? Y pues las otras mientras fueron a comprar, cuando llegaron ahí, pues ya no encontraron al esposo, ya la puerta estaba cerrada. Por más que tocaron, ábranos, ábranos, y nada. ¿Qué significa las vírgenes que tenían su lámpara llena de aceite, aparte tenían su brazo lleno de aceite? ¿Qué significa? Significa las personas que tienen buenas obras, tienen amor a Dios y tienen buenas obras. Esas son las vírgenes previsoras, ¿verdad? Y las vírgenes que no eran previsoras son aquellos que no tienen buenas obras ni tienen amor por su trabajo, por lo que hacen. Son personas imprevisoras. Y de aquellos que tienen sus aceites preparados y su lámpara, son las que tienen buenas obras y amor, son aquellas que, o entre otras palabras, no son los que tienen la gracia de Dios. Ese aceitito, esa lámpara nos va a llevar a Dios, a la vida eterna, ¿verdad? Que tienen buenas obras, que tienen aquellas personas, tienen caridad con el prójimo, tienen disponibilidad de servir, de ayudar, de apoyar, son caritativos. Esas son, ¿verdad?, las personas de buena voluntad, que procuran siempre el bien, ¿verdad? Aquí en esta vida nos alumbran con su ejemplo, ¿verdad? Luego decimos, no, aquella persona es una persona extraordinaria. Yo allá mi pueblito de la Concepción, pero mis hermanos ya viven en Tlapa, ahí vivimos y tenemos un pariente. Yo cuando voy, o cuando sus conocidos que ya son clientes, yo veo que los trata muy bien, ¿verdad? Él trae hortalizas, trae fruta de Puebla, o no sé de dónde lo trae, por torso, ¿verdad? Sus clientes le compran y le regalan todavía una sandía, o le regalan dos, tres melones. Cada cliente que le va comprando, claro, no todos van, pero sí le está, que trata bien a la gente. Esas son las personas que dan ejemplo de su trabajo, de su ser cristiano, de su delicadeza de atender a la gente, de querer al cliente, ¿verdad? Ajá. Así debe de ser la gente, debemos de dar lo mejor de sí para los demás, ¿verdad? Por ahí también hay un pariente cercano que yo conozco, bueno, un joven, pues, que me vende para allá, no voy a decir nada, pero él a la gente lo trata muy bien. Viene una señora ya grande por ahí, supongamos, pues ya está grande. Le dice, oiga, quiero un kilo de frijol. Y dice el joven que vende, sí, mi hijita, pues te doy un kilo de frijol. Quiero también un azúcar, sí, mi hijita, ahorita te doy. Y así, pues son sus palabras del comerciante que trata bien a la gente, ¿verdad? Con gusto, con alegría, una sonrisa. Y es muy atento a su gente, pues la gente le traerá, ¿ah? Pero si nosotros vamos a tratar mal a la gente, pues ¿quién va a llegar contigo? ¿Ah? Si tienes tu cara bien dura, ¿ah?, bien enojada, pues no, imagínense, ¿ah? No, tenemos que tener, a lo mejor no nos ayuda nuestra cara, pues. A lo mejor tenemos cara de malos amigos, no, pero hay que tener de buenos amigos. Y también tener un corazón bueno, un corazón de buenos amigos, ¿verdad?
un corazón dulce, un corazón tratable, que trate bien a la gente con gusto, con alegría. Así debe de ser, el buen comerciante así es, y hay que confiar en el comerciante. Nosotros no somos comerciantes, dice la palabra de Dios, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino de justicia, paz y amor en el Espíritu Santo, algo así. Entonces con nosotros, pero el comerciante trata muy bien a su gente. Y también nosotros, allá apenas tuvimos una reunión, lunes hasta ayer terminó, y nos dijo el obispo, padres, traten muy bien a la gente, las secretarias también que traten bien a la gente, porque a veces el padre tiene su cara de cuchila, la secretaria también tiene su cara de cuchila, a ver quién vas a parar ir con él, ¿no? Con ella. No, tenemos que tratar bien, a la gente. Así como ustedes se van a un restaurante y si los tratan bien, pues van a volver a regresar. Y si ya no los tratan bien, pues no, pues mejor otro día venimos, pues hay que tratar bien a la gente, Y yo creo que la gente es sencilla, así como ustedes, son gente muy corteses, a pesar de que son gente humilde, así son muy corteses y le ganan a la gente de entrada a veces. Por su cortesía, por su trato, por su humildad, por su sencillez, por todo. Yo cuando era estudiante y venía por acá, bueno, ya me estoy pasando el tema, pero el tema es este, bueno, la idea es esta, ¿verdad? Que tengamos buenas obras, ¿verdad? De las virgen se trata de las 10 virgen. 5 no eran previsoras y 5 sí. Y las previsoras son que deben tener buenas obras. Estamos hablando de que tenemos que tener buenas obras, ¿verdad? Y yo creo que ustedes todos tienen buenas obras, ¿verdad? Buen trato. Yo cuando venía, porque vine a sacar Semana Santa, vine aquí a Buena Vista, fui a Pascala del Oro, fui a donde más, pues anduve por acá, ¿verdad? Allá de Tecocote, allá arriba, allá Tecno también. Y la gente bien cortés, te trata muy bien, me da pena porque a veces la gente me ayuda, ¿verdad? Y yo a veces no les doy, ¿verdad? Cuando venían por acá a sacar Semana Santa, aquí llevo como 5 cartones de plátanos, por acá 5 cartones de piña, aquí 20 pollos, aquí 3 pollos, no, ya no puedo caminar, ¿verdad? Hasta me contrataban un carro y me lo llevaban, ¿verdad? Pero la gente es bien cordial, así bien, buenas personas la gente, ¿verdad? Pero vamos a continuar con la celebración, se pone de pie. Señor, rogamos, Señor, pidamos a Dios también si estamos celebrando aquí en Guadalupe, pidamos por el joven José Armando Luis Rojas, nos piden por salud, por su estudio, para que esté sano, para que les ganas de la escuela, si ustedes les ganan, nos pedimos al Señor, por sus papás, por sus padrinos, pidamos por sus padrinos, Señor Serafín, Artemio Cruz Bautista, Inés Bautista Santiago, que los acompañe, rogamos al Señor, por toda la familia, por ustedes aquí presentes, rogamos al Señor. Señor, estas son algunas de nuestras súplicas, escúchalas y atiéndelas favorablemente. Todo eso ya lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, en el Señor. Amén. Puedes dar siempre este sueño. Bendito seas tú. Este Padre nos diste fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y bendito serás por siempre, Señor. Junto a la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino dulce de esta
la tierra del Faraón, sino en su primer océano, ahora es presente a nosotros. Pan de vida y bebida de salvación. Entonces decimos, bendito seas por siempre, Señor. Para que ese sacrificio que es mi justicia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, todos decimos que el Señor de nuestras manos es sacrificio para alabar al Señor de su nombre, para nuestro bien y de toda santidad. Se pone de pie, oremos. Dios nuestro Padre misericordioso, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos viste con inefable bondad a tu Hijo único. Concédenos que, identificados con Él en una perfecta unidad, te ofrezcamos una digna oración por Jesucristo, el Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor, a nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos diciendo sin cesar. Cantamos todos el santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. El cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada como pan integral por Dios, lo dio al discípulo diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz, dante gracias, no lo pasó a discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Nos decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu Iglesia extenda por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo de Huerto, y todos los pastores que cuidan del pueblo y de la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar algo de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad tras los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, Dios Padre, potente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nuestra oración, pidamos por el joven José Armando Holguín, pues estamos pidiendo por él, por su salud, por la familia y pues por sus planes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo el mal, Señor, y conceda la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el rey, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos, siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El Espíritu de Cristo, todos nos damos un saludo a la paz. Contigo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Vamos a la cena del Señor. Si alguien va a comulgar, se acerca. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Esa es la comunión. Debes decir eso, este bloque. Esa es la comunión. ¿Cómo se Gracias.
Dios te por los tres, la fuente y la vida de Dios te despide. Dígnate de sí, Señor, que estamos con tu misericordia. Para implorar el perdón de cada pecado, la protección de Dios con tus padres en el Señor. Y que por medio de tu misericordia alcance la salvación. Que podamos acercar a ti y para el perdón de Dios. En el que tú estás enfermo, en nombre del Padre, quiero, Señor, que se dice a los jóvenes, que lo bendiga, para que tengan su ambiente grado, para que tengan su fe, para que esté bien, para que les dé un montón de querer de ser, de prepararse, que tengan un alto apoyo de ciencia intelectual, para que tengan un poco de preparaciones de letras. De carrera, de Señor, que un Señor que tenga aquí también un nivel de Guadalupe, que es de la Jana la Pintista, por esta vela, de este rosario, de la Guadalupe, que están en por este rosario, Bien, le damos un aplauso al joven José. Tus padres son los testigos, así nos quedó.
Después de nuestra despedida, se repite esta vida dolor. Separaron, me curaron, pues ahora ya tú sabes yo. Tus padres te dan. Sí, lo escucho. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Bueno, bueno. Sí, se va muchísimo. Entonces, mire, una disculpa. Ahora sí que con todo respeto y con mucho cariño. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Bueno, bueno. Sí, muchas gracias. Amigos, familiares y amistades, en primer lugar, muy provecho a los que están recibiendo sus sagrados alimentos. Con permiso, anciano Eucario Olguín Rojas, a nombre del padrino Serafín Cruz Bautista y su esposa Inés Bautista Santiago, le queremos agradecer por esta invitación y por esa confianza, por dar a su hijo y de recibir su bautizo. Como uso y costumbre que nosotros acostumbrado allá en el estado de Oaxaca, es pues dar la bienvenida al joven bautizado. Después, pues el joven tiene que, a partir de ahora, decir como a sus padrinos. Y después, los padrinos se hacen compadres. Muchísimas gracias por esa cordial invitación que nos hicieron. ¿Qué más quisiéramos decirnos más? La verdad, muchas gracias por esa confianza. Nosotros venimos de allá del estado de Oaxaca hasta acá en el estado de Guerrero. Es un placer convivir con ustedes. Y pues, como uso y costumbre de nosotros, aquí traemos, aunque sea un refresco, para que ustedes convivan. Y pues muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos ustedes por la confianza de todos. Aquí el mercado está armando. Muchísimas gracias, mire, el gusto y costumbre de nosotros. Pues aquí regalamos un recién un refresquito para todos ustedes. Sí, está bien. Y nos vamos a pasar con ustedes. Sí, está bien. Gracias. Y gracias a tu casa. Yo también queríamos recitar. Estoy de mención, no está lejos. No está muy cerca, digamos. Sí, quiero flexibilidad. Para el muchacho para que fuera lo que hicieron, ¿no? Yo también soy compadre, yo tengo más de la chula, porque soy chiquito. Así que yo también lo veo. Muy bien, también me trajo que me entrega de la cuando siempre se empieza para que así se. Es que se me olvidó también preguntar al compadre. Cuando preguntar al compadre, pues siempre cuánto, pues los padrinos son los mejores para llegar y pagar a la iglesia. Entonces, una disculpa porque la vez se lo fue. Gracias. Entrego muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias y estamos a todos ustedes.
Queremos que esto pase. Muy bien, muchas gracias. Comer, pues, pues ya fuera de ya también hora de comida. Muy bien. Sí, gracias. Vamos, pase. Gracias. Sí, pase. Ok. Que lo mece, gracias. Ah, desde la mano. Aquí traemos una fresquita. Sí, gracias. Sencillo, pues, para que lo sigan disfrutando, lo sigan diciendo, saludcita de la buena. Vamos a mandarle algo bien rico, bien bonito, sabrosita de la buena. Órale, pues, vámonos bailando, dice así, órale. Gracias.
Eso, chingón, que se fuerte. Los aplausos. Ándale, pues. De mucho fuerte, bonito. Arriba, arriba la chelita. Órale, pues, saludcito de la buena. Y seguimos avanzando y continuando con más temas. Para que lo sigan bailando, pues lo sigan disfrutando. Diciendo saludcito de la buena. Órale, pues. Desde que me dejaste, mucho lloré por ti. Y te he extrañado, desde que me dejaste. Tenía mi cuerpo, tenía mi cuerpo. No me acuerdo ya, Corina única yo, Corina única yo. Oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que caminaba, pobrecito que perdió tu vida sin hallar abrigos. Pobrecito que por supuesto, para el festejado, arriba, arriba, por supuesto, los aplausos, saludcita de la buena, y seguimos avanzando y continuando, continuando con más temas. Órale, pues. Vamos a mandarle más temitas para que nos sigan disfrutando, diciendo saludcita de la buena, ¿verdad? Con la chelita en la mano, algo rico, algo bonito, lo traemos por acá, sencillito, sencillito, pero sabrosito, por supuesto, ándale, pues, con el amigo Sanmi, órale, pues. Vamos rápidamente a la pista, mi gente bonita, algo bonito, algo rico que traemos por acá. Se llama, dice, de esta manera. ¡Ole, pues! Mucho más, la llevé a pasear al estado de Oaxaca, la mera capital. La llevé a pasear al estado de Oaxaca, la mera capital.
De Serafín Cruz Bautista e Inés Bautista Santiago como padrino que representaron el día de hoy. Les damos los más sinceros agradecimientos al joven Eucario Holguín Rojas, ahora sí que por obsequiar un sagrado alimento. Muchísimas gracias. Nosotros no tenemos nada que regresar, pero hay un Dios que nos cuida y pues muchas gracias. A lo mejor el joven no está aquí con nosotros por necesidad y salió a emigrar, pero de todo corazón le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. También de igual manera le agradecemos a las cocineras por hacer este esfuerzo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, familias de Mejaro Armando Holguín. Con mucho cariño y con todo respeto, le agradezco al compadre Eucario Holguín por confiarnos en, ahora sí, en llevar a su hijo ahí en la iglesia. Fuimos todos testigos hace rato en la iglesia, claro, por supuesto. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Allá a las señoras cocineras, a sus tías de allá de Armando, sus tíos. Muchas felicidades para Armando. Hoy estamos pero muy, muy orgulloso y muy contento. Allá para Armando Holguín, pero que se escuche, hombre, eso. Ya le voy a sacar para el grupo musical. Gracias por esto. En un ratito también vamos a dar ahí, pues vamos a bailar la música en chilena. Sencilla desde Meritito, Oaxaca, pues para todos ustedes. Claro, sale, gracias. Alegre corazón.
Tengo una morena que me gusta pasearla, y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla. Tengo una morena que me gusta pasearla, y cuando doy la vuelta y me pongo a acariciarla. Acariciame en el Parque Nacional. Cuando se ve lo bueno, hay mujeres bonitas y todas las consuelo. Pinote más bonito cuando se ve lo bueno, hay mujeres bonitas y todas las consuelo. Y acaríciame en el Parque Nacional. Thank you.
órale pues. Ya como dicho, vámonos a la pista. Quiero desangrar hasta que me muera. Confío en la vida, se me exagera. Pues si tu cariño no vale la pena. Yo siempre te lo he dado. Y ayer pude comprobar que tú me mentías. Después de haberme herido, me das tan mal pago. Toma este puñal, ábreme las venas. El de la compadre corrido dice ¡no!
Bailar, la familia Olguín, eso.
viendo por acá la luz, pero vamos a zapatearle bien, pero bien cerrados con uno de los semitas. Y traemos recientemente para todos ustedes, dice llamarse el niño bonito, vámonos y dice... Estamos super contentos,
está trabajando. La segunda de esa gente se ve con todos sus amigos. Y seguimos avanzando con música en chilena, saliente. Y nos vamos, listo. Bueno,
Ándale. Yo también tengo. Espera.